Bienvenidos una nueva vez más a este Tu Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, señor, y en esta ocasión le traigo contenido sumamente interesante. Y es que amigos y miembros de la comunidad me han preguntado sobre mi build, mi PC, que tengo ya 2 meses dándole mucho uso. Y es que este build lo utilizo para trabajar, para crear contenido, como ustedes saben, y básicamente la gente cuando me pregunta, yo le digo, óyeme, es la mejor computadora, la PC más poderosa. Y es que muchas veces me preguntan, pero que si tu PC no tiene el nuevo Intel de 12ª generación. Y es que muchas personas se enfocan cuando hablamos de potencia o de capacidades en un equipo en los componentes que más entregan. Y no necesariamente es así, señores. Y es que en este build yo he manejado un concepto que a muy pocas personas los escucho tenerlo presente. Y es que este es un build especial en términos de potencia y costo-beneficio, que es lo que yo pienso en lo que muchos usuarios deberían enfocarse al momento de armar una PC. Y es que no te vale de nada, señores, cuando muchas veces tenemos que crear un contenido o tenemos que hacer un trabajo, que esa tarea en esa PC resulte más costosa, la ejecución de la misma, que en otros equipos. Y esto es lo que yo he querido trabajar aquí. Aquí yo le voy a mostrar los componentes que he utilizado, por qué y cuál es el consumo y qué tan costo eficiente es. Y es que el concepto que quiero que tengas pendiente es que el siguiente: no te vale de nada tener componentes poderosos que para realizar una tarea consuman bastante. Esa tarea te va a salir muy costosa en términos de energía y consumo. Y cuando hay un consumo energético, recuerden que se genera calor. Cuando se genera calor, puede ser que se produzca un cuello de botella por calentamiento. Entonces, debes tener eso presente. Muchas personas piensan, no, yo voy a comprar el Intel i9, 12ª, por ser más poderoso, pero esa tarea, vamos a decir que tú tienes ese Intel de 12ª y una tarea te sale, vamos a decir, para completarla 10 segundos, pero te consume, vamos a decir, los 280 watts que en las pruebas ha salido del consumo en carga de ese procesador. Pero imagínate que el Intel o el AMD la realice en 12 segundos o hasta 13 segundos, 14 segundos, pero la haga mucho más barata. Y es ahí donde yo enfoco mi concepto de potencia. O sea, ser eficiente también, ser poderoso, pero también costo efectivo. Esas son las cosas que tú debes tener pendiente. Bien, señores, y con cámara en mano les voy a dar algunos tips sobre mi build. Básicamente, lo primero y lo más importante es su procesador. El procesador que tiene es el Ryzen 9 5950. Ustedes saben que el Ryzen 9 5950 es un procesador Zen 3 de 16 núcleos y 32 hilos, señores. Es el procesador ahora mismo más potente de la compañía AMD. Y por consiguiente también es, comparado con su antecesor, el 5900X, este procesador tiene más núcleos y solamente consume un poquitico más en voltaje, lo que también favorece con lo que se refiere al mantenimiento y la generación de calor sobre desempeño. El segundo componente y bastante interesante e importante en el build es esta tarjeta, la RTX 3080. Este modelo en particular es la de Asus, la Asus Tough Gaming 3080, la cual es en diseño una tarjeta abierta. Si ustedes se fijan, señores, en este espacio aquí es abierta y aquí se ve básicamente todo el heatsink, el cual permite una mejor refrigeración. El backplate es en metal. En la mayoría de las tarjetas de entrada, en este chipset 3080, esta parte es de plástico. Al ser de metal, ayuda bastante en la refrigeración. Es una tarjeta que es, esto es bien importante, es una tarjeta, un chipset 3080 que utiliza 8 pines y no 12 como en la mayoría, lo que resulta en menos consumo y
más eficiencia, ya que muchas veces tenemos tarjetas de 12 pines, las cuales se calientan un montón. En este caso, este build, al ser un build que, si ustedes se fijan, es abierto, mire, ustedes pueden ver hacia allá. En esta parte, hacer así y ser una tarjeta pesada requiere de un card holder o una, lo que agarra la tarjeta para evitar lo que es el CPU sag y se caiga. Si ustedes se fijan ahí, este holder de la tarjeta es el de Cool Master, el cual yo lo voy a dejar en el link de la descripción para que ustedes, si están interesados en estos, puedan hacerlo. Otro punto importante de este build, y como le dije anteriormente, me gusta enfocarme en lo que es la refrigeración, porque mientras más frío, mientras más holgado esté en términos de temperatura, más overclockeable puede ser. Pero anterior a esto, le voy a tocar el tema del motherboard. El motherboard que utilicé es el Aorus Pro versión 2. Este board, señores, yo le voy a hacer un video con respecto a lo que es la construcción completa de del equipo. Lo voy a crear. Están todas las grabaciones ahí. Por lo cual le invito a que se suscriban al canal del Club Gaming and Tech para que no se lo pierdan. Este board es un board de los mejores que con respecto a la regulación del voltaje y enfriamiento. Tiene una serie de sensores, los cuales ayudan bastante con el enfriamiento. Si se fijan aquí, tengo un kit de 64, el Corsair Vengeance. Y por aquí podemos ver le mencioné. Este build le incluí 7 abanicos Corsairs. Pero ¿qué sucede? En este build yo utilicé 2 abanicos de 140 milímetros en frente, que son estos dos. El de abajo y el de arriba, y el del medio le puse uno de 120. Estos son los abanicos de 120 milímetros que trae este case. Este case es el case 5000X de Corsair, que es la versión RGB. Y aquí también le incluí otro abanico. La refrigeración líquida, si se fijan, es la NZXT, la Kraken Z73, la cual viene con ya sus abanicos RGB. Estos abanicos son abanicos de alto desempeño que van sobre las 2000 revoluciones por segundo. Esto ayuda bastante con respecto al enfriamiento del líquido. En este build incluí varios sensores adicionales, como es el sensor que está aquí. Le voy a marcar un sensor que está aquí, que mide la temperatura de las memorias. Y aquí también incluí otro sensor, que es el sensor, por aquí abajo está, que es el sensor que mide el aire que entra al case. Está por aquí atrás. Está por ahí, mírenlo ahí. Este sensor mide la entrada de aire, el flujo de aire. Y por aquí arriba incluí un sensor también que mide el aire de salida del aire en el case. Es un build sumamente frío, señores. Sumamente frío, el cual da mucha holgura en materia de construcción. Utilicé el Power Supply Corsair, el RMX 2021, que es un Power Supply, ya una revisión del tan aclamado Power Supply de 850 watts, el cual tiene una certificación Gold. Sumamente bueno, interesante, y es un build que les menciono, señores, sumamente frío y recomendado. En esta ocasión y para este video yo le incluí 2 NVMe, para que sepan, tiene 2 NVMe. Aquí tiene un NVMe 4.0 a 5 GB en ese slot. Y por aquí abajo, déjame ver si se puede ver, por aquí abajo, ¿dónde está? No me deja verlo. Está casi mente por aquí abajo de la tarjeta. No se ve. Le incluí también otro que es a 3.5 GB, un Samsung a 3.5 GB,
y un Corsair a 5 GB. También este build posee dos SSD, uno de 2 teras y otro de 1 tera, con una capacidad total de 5 teras. Este build, señores, me sirve básicamente para hacer de todo. Algo interesante que no me limité con respecto al motherboard. Este motherboard no tiene tarjeta Wi-Fi. Yo le incluí una tarjeta Wi-Fi con la última versión de que es la tarjeta Wi-Fi MSI, una tarjeta Wi-Fi que viene también con la última versión de Bluetooth, que permite interconexión con diferentes dispositivos de manera simultánea. Y nada, señores, básicamente este es mi build, el reactor del club, básicamente un build sumamente eficiente, costo efectivo y potente. Y espérate, papá, que esto no termina. Sucede que también al build le he realizado pruebas de estrés a la memoria, al procesador y a la tarjeta de video. Y es que muchas personas al momento de instalar o armar una computadora no le realizan estos estrés test, los cuales son imprescindibles para saber cuál va a ser el comportamiento de ese equipo en condiciones de estrés. En este equipo yo he realizado estos estrés test que le voy a ir dejando en una serie de videos. Este video es simplemente el inicio de este build, ya que voy a ir subiendo videos sobre el armado, sobre review de algunas piezas que yo he realizado durante el armado y el tiempo que tengo probándolo. Entonces, señores, también es importante, si ustedes tienen alguna duda, inquietud relativa a este build, o si tienen alguna computadora y ustedes quieren también realizarle algunos cambios, pueden dejarnos toda esta información o esas solicitudes debajo en los comentarios, o nos puedes enviar un correo al Club Gaming and Tech. Si también necesitas ayuda al respecto, no dudes en escribirnos y dejarnos saber cuáles son tus inquietudes. Y nada, señores, hasta aquí este video. Por aquí le voy a dejar otro video chulísimo relativo a este build, que va a ser una serie de videos que estoy haciendo. Y si no se han suscrito, suscríbase, den like al Club Gaming and Tech para que no se pierdan esos videos. Y nada, señores, yo soy el Sensei y nos vemos en la próxima. Chao, chao.